luego de esa entrevista que tú le hiciste a Ozuna y que te hiciste viral? Ah, bueno, no, hacemos eso todos los días en el programa, una entrevista que realmente fue impredecible completamente, pero nada, estamos aquí. El gobernador lanzó como un mensaje, como que se van a elegir. ¿Qué tú opinas de eso? El gobernador de Puerto Rico, pues nada, todo el mundo tiene aspiraciones, que ganen otra cosa, vamos a ver, puede pasar lo que sea, la gente puede, realmente después de la reelección si quiere, la gente tiene que decidir si vota por el de nuevo o vota por cara nueva. ¿Cómo te sientes con la acogida que te ha dado la República Dominicana? Me siento increíblemente, ni me lo creo, es una acogida que la respeto mucho, la valoro muchísimo, porque tú sabes que mucha gente constantemente, República Dominicana es un país bien especial, y la realidad del caso es que trabajan para ser alguien en República Dominicana, y que yo de afuera venga acá y que poco a poco me hayan cogido ese cariño, realmente yo lo valoro muchísimo y les doy un fuerte abrazo a todos los dominicanos que me siguen a través de las redes sociales. Un mensaje a tu amigo, lo viste como si fuera un amigo, Manny Manuel, por lo que había pasado, lo hiciste de manera clara, como para que alguien lo ayudara. Sí, bueno, sí, porque primero la gente cuando estaba metido en vicio o lo que sea, si no se ayudan ellos mismos, pues lamentablemente, aunque yo quiera ayudarlos, pero lo que yo estaba hablando era básicamente eso, o sea, que está enfermo, que necesita ayuda, que necesita realmente escuchar a la gente, que lo quiere y que lo adora, y que realmente pues para que se pueda recuperar, si no, no lo va a lograr. Los son muy criticados a veces porque son un poquito fuertes. Bueno, sí, yo siempre he sido fuerte, es la manera que me dio a conocer en Puerto Rico y que poco a poco me hago a conocer a través fuera de Puerto Rico. Siempre que a Play lo critican. Ah, Play que también lo critican muchísimo, pero de esto nosotros vivimos, de las críticas, de los halagos, es parte de un formato. Un joven que era un Uber de aquí de República Dominicana, que tú lo ayudaste a hacer una colaboración con Ozuna. ¿Qué ha pasado? Porque desde eso nos hemos vuelto a mencionar. Bueno, nada, yo los uní, la realidad del caso es que después de, o sea, Ozuna, obviamente todo el mundo sabe lo que ha pasado en estos días, o sea, esa canción está hecha. Cuando la va a lanzar Ozuna, pues ya eso es un tema de él y su manejo. Yo no controlo eso, yo no soy el manejador de Ozuna, yo no tengo nada que ver ahí, yo simplemente hice el acercamiento, lograron grabar juntos. Ahora, cuando la canción se lanza, es un tema de manejo. Esta película, Dominiqueños 2, con el concepto de un circo, ¿ves más éxito esta película que la anterior? Eso lo decide la gente. Puerto Rico nos va muy bien, primer fin de semana se metieron 64.000 personas a verla. Dijo Pachulí como que fue la segunda después de Capitán Marvel. La segunda después de Capitán Marvel. Bueno, una película de Marvel, pero sí, y en Puerto Rico por lo regular la apoyan más lo de afuera que lo local. Sí, ha sido un éxito increíble. Ayer lunes las salas estaban llenas, hoy martes también siguen igual, así que nada, estamos bien contentos. Siempre, papi.